No tengo señal ya a esta altura, ni siquiera llegamos al campo. Estamos pasando por estos hermosos paisajes en la combi con todos. Preparándonos para desplegar. Y ya me quedé sin servicio, así que voy a tener que filmar estos videos. Y seguro saldrán en un video editado por Martín. Pero miren lo que es esto. Es no tiene precio jugar en un lugar así. Despeja la vista, vamos muchachos, juega. Vamos, verde. Vamos. Abierto el portón atrás. Ahí van a abrir, le van a abrir. Ahí va. Está abierto, dice. Está abierto, está abierto. Ahí está, abrió. Ahí abrió. Bueno, acá Lechuga, tío Lucas, de Arso Review. Estamos procediendo, subiendo por un cerro para encontrar a un equipo que está perdido en el juego, no en la vida real. Y venimos cansados porque es bastante complicado, pero recién establecimos un mini punto de observación. Lo dejamos saboteado con trampas por si alguien sobrepasa nuestra línea. Y miren lo que es este paisaje. Terrible. Excelente escenario. Parece Afganistán de verdad. Miren lo que es. Lechuga, hace una hora que venimos subiendo y no se termina más. Dejamos un informante abajo que nos indique qué onda con los vehículos, por ejemplo este que se ve acá bien chiquitito, pero nada, seguimos subiendo en busca de los Marsoc. Impecable este campo, mejor dicho, lugar natural. Seguimos en la subida, pero Dios mío, qué gusanos hay. Lechuga nuevamente. Seguimos buscando los putos Marsocs. Estamos por abandonar la búsqueda. Llevamos como 4 horas subiendo esta montaña. Las vistas son hermosas, pero llega un punto que cansa. Así que estoy yendo solo hasta un último punto. Y si no están ahí, arrancamos la bajada. Uff, qué cansador. Ya refrescó mucho el clima. En vez de hacer 27 grados como hacía cuando arrancó la partida, pasarán 10, 5, no sé, pero está un frío terrible. Finalmente encontramos a los Marsoc. Ellos van a proceder a un objetivo de ellos y nos dieron información sobre las balizas. Así que vamos a proceder con eso. Así que empieza el descenso por el cerro. Hola a todos de Arso Review. Esta poco luz que ven es nuestros esfuerzos por mantenernos calientes a las 5 de la mañana. El frío fue atroz. Fue muy difícil dormir en este clima.
y estamos congelados casi. De hecho hay escarcha en nuestras mochilas y en estas cosas. Obviamente este video no es muy interesante visualmente porque esta es lo único que se ve acá es la llama del té que nos estamos haciendo. La partida hasta ahora viene normal. No tuvimos muchos grandes logros más que conquistar unas cuantas balizas, así que por ahora eso es todo. Hola a todos. Sobrevivimos la noche, frío tremendo, y ya cuando arrancó el sol, todo lo contrario, de morirnos de frío empezamos a morirnos de calor, así que nos sacamos las capas extra de ropa que teníamos y hoy va a ser otro día duro, con muchas operaciones. En este caso a mí me tocó algo bastante fácil, que es estar acá con el operador de... ¿Cuál sería tu trabajo? Nosotros tenemos esta computadora donde hacemos una desencriptación de unas balizas que están desplegadas por el terreno. La gente que las va encontrando me va modulando y una vez que me modula me pasa un serial que tiene la baliza con un código. Yo lo introduzco en el sistema y una vez que tengo el código para que desencripte, te los paso a los operadores. Hoy nos tocó básicamente hacer eso y a mí y a mí cuidarte. Exactamente, y no sé qué estás haciendo si no estás cuidando. Y bueno, sí, me voy a comer un sándwich y me van a cagar pedo. El terreno no me deja de maravillar. Bueno, por ahora por ahora voy a cortar. Así que tenemos trabajo por hacer, no tengo ni puesto el gear y si pasa algo estoy en bolas. Bueno, acá estamos de vuelta, siendo un poco más tarde. Recién tuvimos un enfrentamiento bastante lindo, siendo 3 contra 11. Nos divertimos bastante contra los rusos. Por el momento viene todo bien y estamos descansando un poco. Ahora hay un sol. Antes, ayer hacía un frío de cagarse y es un calor de cagarse. Pero no mucho más que eso. Ahora estamos descansando y más o menos 2:30 nos vamos para la extracción y prepararnos para porque la partida termina tipo 5. Acá Lechuga de vuelta en las últimas horas de la partida. Ahora nos vamos a dirigir al punto de extracción a 2000 metros más o menos y vamos a campearla ahí las últimas 2 horas. Así nos aseguramos la extracción. Ya tenemos casi todos los objetivos realizados. Los rusos sabemos que recapturaron una baliza, pero las demás o no sabemos o sabemos que son nuestras. Así que nada, bien. Ahí está el resto del team preparándose. Así que nos vemos. Bueno, estamos acá en el final de la partida. Por encender la bengala para la extracción. Victoria. Una operación muy exitosa, muy entretenida. Salvo por la bengala que nos prende. Vamos, Monico. Pero la a ver. Ahí. Ahora sí. No la tiré. Así, tenela en la mano. Agarrala. Levantala así nomás. Nico. ¡Qué lindo! Eso, guarda, fumate el humo. ¡Juga! ¡Para hoy! ¡Juga! 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 ¡Mierda! Bueno, perfecto. El juego salió impecable. Estamos todos muy cansados, pero la pasamos muy bien y fue un éxito. Fue un éxito el evento y fue un éxito la camaradería que hubo con la gente. Bueno, después en el hotel voy a hacer un último debriefing y con eso ya estamos. Pero último panorámico del paisaje y me parece muy irónico que termine el juego enfrente de este
Pero bueno, qué lindo.